crees que nosotros actuamos como Cámara de Origen, dado que se trata de temas presupuestarios? En tal virtud, del 28 de julio en adelante se celebrará el periodo extraordinario. Se han aprobado una serie de procedimientos para el debate de este día, de estos días, en el momento en que vamos a discutir los proyectos de decreto relativos a la legislación secundaria en materia energética. Son, pues, 7 dictámenes, 21 leyes, que son 14 leyes a modificar que existen, y 7 nuevas leyes, nuevos ordenamientos jurídicos. Esto es lo que hoy se ha tratado en la Cámara de Diputados, en la Junta de Coordinación Política, y el próximo miércoles, pues mañana, se aprobará en la Comisión Permanente la celebración de este periodo extraordinario de sesiones para tratar, discutir, deliberar el tema de las leyes secundarias en materia energética. Sin embargo, lo que nosotros observamos, lo hemos visto en otras ocasiones, es que con estas leyes secundarias se profundiza el saqueo, se eleva a rango constitucional la corrupción y el país se ve mezclado en un país tracalero que negocia los recursos naturales con el mejor postor, fundamentalmente si es extranjero mejor. Es una profundización de un proyecto neoliberal que está acabando con el país, que está provocando desigualdad social y que está provocando que se aumente la franja de pobreza y de miseria en el país. Son leyes depredadoras del medio ambiente y de la riqueza nacional. Por tal virtud, nosotros defenderemos nuestra posición, asumiremos con seriedad, firmeza, la posición política de que se trata del robo del siglo y de que el saqueo está por consumarse con el respaldo del PRI, el PAN, el Verde, el PANAL. Lamentablemente, aun cuando se ha diseñado un nuevo mecanismo en donde se admitirá a discusión algunos de los temas, finalmente el voto está asegurado en beneficio de esta oligarquía transnacional y nacional, lamentablemente para el país. Nosotros continuaremos luchando y no cederemos un ápice en nuestra posición política, en nuestra posición ideológica. Creemos que es un grave error histórico el que se está cometiendo y sostenemos que se trata de un acto de traición a la patria. Quienes incurran en votaciones en favor son traidores a la patria, por más que no se quieran poner el saco que les iba. Esa es la razón por la que nosotros seguiremos debatiendo con seriedad y con responsabilidad este tema tan importante en la vida del país, porque están suprimiendo de un solo golpe, de un plumazo, el recurso más importante que la nación tiene para el futuro, que es el petróleo, la energía, el gas, perteneciente a la nación mexicana. Si tiene alguna pregunta, estoy dispuesto. Tengo una pregunta, ahí está la razón. ¿Qué piensa de este documento de trabajo del PRI, que hace un diagnóstico del sexto estado de organizaciones locales en 2015? Se habla en el documento de atender necesidades sensibles, perdón, y de hacer un presupuesto con un enfoque prominentemente electoral. Eso le pega mucho a la Cámara de Diputados, a la función del PRI. La primera pregunta es si ustedes los creen capaces de hacer esto.
Y la segunda es, ¿cuál cree que será el papel que tomará la asociación priista en la Cámara ante estas recomendaciones de su dirigencia? Primero, yo creo que este documento es real, refleja una actitud de verdadera conducta cívica que durante los gobiernos del PRI se reproduce y se fortalece y que se reduce al uso de recursos públicos, del uso indebido o ilegal de recursos provenientes del presupuesto para fines político-partidistas. Ya lo hemos afirmado. Nosotros vamos a solicitar en la Comisión Permanente, mediante un punto de acuerdo, que se frene esta intentona y que se haga un esfuerzo a Enrique Peña Nieto para que no genere mayor desequilibrio político en el país y que frene estos ímpetus dictadores o dictatoriales del PRI de asumir una posición totalitaria respecto del presupuesto de la nación, que frene este ánimo faccioso del PRI para controlar y ordenar a los delegados federales que trabajen para el PRI, trabajen con recursos de la nación para sostener y ganar plazas del PRI. Lo que se dice en el documento es muy grave y no deberíamos dejarlo pasar como una anécdota. No deberíamos dejar pasar desapercibido este tipo de estrategias que se inscriben y reflejan a un Estado totalitario y faccioso en el que se está convirtiendo México. Es muy grave, desde nuestro punto de vista, que haya esta intentona, que haya estos planes para que en el 2015 el presupuesto de egresos de la Federación sea usado con fines faciosos, con fines partidistas en beneficio del pueblo. Es verdaderamente lamentable. Y si no se frena, va a generarse incluso estallidos y explosiones por la forma patrimonialista en la que se pretende usar el horario de la nación. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, diputado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Escuchando lo que dijo en un principio en torno a estas leyes secundarias, entendemos entonces que su bancada votará en contra de estas minutas. ¿Cuál será la postura precisamente? Y estrategias para la discusión, reservarán algunos artículos, veremos toma de tribuna, en fin, ¿cómo prevé que se enfoque de ahí fuera? Primero, por supuesto que estamos en contra. A nadie debe de quedarle duda de que no avalaremos el despojo, de que no avalaremos el robo del siglo, de que no avalaremos el que se eleve a rango constitucional la corrupción y la impunidad. Vamos a estar presentes en el debate de principio a fin. Vamos a proponer enmiendas, vamos a proponer reservas. Estamos contemplando hasta este momento aproximadamente entre 350 y 400 reservas a las 21 leyes que están agrupadas en 7 dictámenes, 4 que provienen de la Cámara de Senadores, 3 que están aquí en la Cámara de Diputados en su discusión en las comisiones. Nosotros no queremos revelar nuestras estrategias ese día, pero nos causa indignación
temas como el despojo de las comunidades, que ahora solo con el cambio de expropiación a ocupación temporal se les privará a los campesinos y a los propietarios legítimos de sus tierras por causas de utilidad privada. Nos indigna que se haya dejado en la impunidad al sindicato petrolero y que se haya dejado en la impunidad a los funcionarios públicos que a partir de la aprobación de la ley no tendrán ninguna responsabilidad frente a la nación. Nos indigna además cómo se mantiene el privilegio a las transnacionales y cómo se está desmantelando a la Comisión Federal de Electricidad, cómo se está desmantelando a Pemex, cómo se está desmantelando al país. Nos indigna que el gas shale se vaya a obtener y a extraer mediante la fractura hidráulica, que ya está prohibida en muchas partes de Europa y en estados de la Unión Americana, y que contaminan los mantos freáticos, pero destruyen la vida animal y humana alrededor de donde se extrae el gas shale con fractura hidráulica, que comúnmente lo conocemos del fracking. Por esa razón, no podemos estar en favor. Estamos en contra y a nadie debe de causarle ninguna sorpresa. Esa ha sido nuestra posición y nos vamos a mantener en la congruencia ideológica, social y política que hemos tenido este sistema. Recuerdo que, cambiando de lugar un poco, me gustaría que hicieras un comentario sobre esa medida de mandar militares a la frontera para que, evidentemente, pues evitar que ya más niños migrantes pasen a los Estados Unidos. Este es un tema clave. Nosotros mañana, en la Comisión Permanente, estamos planteando que envíe una nota diplomática de la Cancillería contra el gobernador Perry, contra el Congreso de Estados Unidos, por haber dispuesto el reforzamiento de la frontera con miles de integrantes de los cuerpos de la seguridad, de los cuerpos de la Guardia Nacional en aquel país, en Estados Unidos. Pero además lo van a pedir otros gobernadores fronterizos. Y el gobierno mexicano no puede actuar, no puede seguir actuando de manera timorata, de manera miedosa, temerosa, y tiene que enviar una nota diplomática protestando porque seguramente estos operativos de uso de la Guardia Nacional Norteamericana traerá como consecuencia violación a los derechos humanos de inmigrantes. Y el tema de la frontera sur todavía es más grave, porque por el lado de la frontera norte, los norteamericanos están afectando a nuestra gente y violando los derechos humanos de los inmigrantes por policía y Guardia Nacional de los Estados Unidos. Pero por el lado sur, México está haciéndole la tarea, el trabajo sucio a Estados Unidos al actuar como un ente de bloqueo y de detención contra los niños que están aspirando a transitar por la frontera norte. Es México una border patrol sirena mexicana, nacional. Estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos para contener a todos los compañeros, niños y niñas que provienen del sur de nuestro país, de otras naciones sudamericanas, cuando debería ser una responsabilidad de los Estados Unidos, porque su fin último es traspasar la frontera norteamericana. ¿Por qué tenemos que hacerles el trabajo sucio a los norteamericanos? No lo entendemos. Y en cambio, se calla frente a la agresión que está sufriendo muchos ciudadanos mexicanos
en la frontera con la presencia de la Guardia Nacional. Es particularmente muy lamentable. ¿Alguna otra cosa? Buenas tardes, diputado. En otro tema, pero que se ha abordado en la tribuna de la Comisión Permanente, ¿qué opinión le merece el hecho de que el gobernador de Puebla ahora esté dando marcha atrás a la llamada ley Bárbara? Bueno, esta era una demanda que nosotros planteamos. Recuerden ustedes, en la Comisión Permanente, con tristeza yo observé que no se quiso aprobar el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución que planteábamos para el tema que acontecía en Puebla. Hoy se acude a la derogación. Me parece correcto que se derogue esta ley violatoria de los derechos humanos, pero ya hay la primera víctima y no se puede tapar el pozo cuando el niño está ahora en condiciones de inexistencia. Es lamentable lo que pasa en Puebla. Es lamentable que la permanente no haya tomado cartas en el asunto cuando lo planteamos. Nosotros queremos plantear que el gobernador, así como ha planteado la delegación en el Congreso, también el gobernador lo invitamos, lo exhortamos a que dialogue con los sectores inconformes en las comunidades que se reproducen por doquier y que alegan violaciones frecuentes y permanentes de sus derechos humanos. Lo exhortamos, lo invitamos a que dialogue con su pueblo y que no permita de nueva cuenta el uso de la fuerza pública en contra de los ciudadanos. Me parece una decisión correcta, así como he sido crítico del gobernador durante mucho tiempo. Esta es una decisión correcta, la derogación de la ley Bala que nosotros habíamos venido demandando con constancia y permanencia. Pero no es suficiente. Ahora hay que sentarse a dialogar y frenar este ánimo de liquidación y de persecución contra la policía. Gracias. ¿Alguna otra cosa?